Dios está aquí, qué hermoso es. Él lo prometió donde hay dos o tres. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en mí, en mí, en mí. El Espíritu de Dios se mueve, se mueve. El Espíritu de Dios se mueve dentro de tu corazón. Oh hermano, deja que se mueva, se mueva. Oh hermano, deja que se mueva dentro de tu corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, aquí, aquí, aquí. El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve. El Espíritu de Dios se mueve dentro de tu corazón. Oh hermano, deja que se mueva, se mueva, se mueva. Oh hermano, deja que se mueva dentro de tu corazón. Estamos en la presencia de Jesús Eucaristía en esta noche. En tus manos nuestra esperanza, Señor. Señor Padre bueno, Creador del cielo y de la tierra, escucha nuestra oración atenta a nuestro llamado. Acude a nuestro encuentro y danos tu mano amiga. Envíanos tu espíritu compañero. Ayúdanos a escuchar tu voz. Queremos pedirte por la paz en nuestro mundo. La paz que es fruto de la justicia, que es tarea de todos, que es responsabilidad de todos, que es tarea ineludible para todo cristiano fiel a Jesús. Queremos pedirte por la justicia en nuestro mundo. Para que no haya desigualdades que ofendan la fraternidad real a la que estamos llamados a vivir. Ayúdanos a construir una sociedad de hermanos en el cual todos tengan un lugar y nadie quede excluido de lo necesario para vivir con dignidad. Queremos pedirte por los jóvenes, por los que están sin rumbo, porque la sociedad los margina, los deja de lado, no les brinda educación ni trabajo, ni oportunidades para vivir con sentido. También por aquellos que sí encontraron un sentido que llena sus vidas y que los hace crecer como personas de bien. Ayúdalos a seguir adelante y a contagiar a otros y a trabajar para que todos puedan encontrar un camino de realización y un proyecto de vida para vivir con alegría. Queremos pedirte por tantos niños y niñas que andan solos en las calles, testigos de un mundo
que no los tiene en cuenta, ni se avergüenza de su presencia, pues ya se acostumbró a que estén ahí, por parte del paisaje urbano, pequeños grandes rostros de un Dios vivo que clama justicia en cada uno de sus ojitos, que invocan solidaridad en cada una de sus manos. Señor, cambia nuestro corazón de piedra. Queremos pedirte, Señor, por todos estos desafíos y por muchos otros que encontramos a diario en nuestra vida de cristianos. Queremos poner en tus manos nuestras esperanzas de un mundo nuevo, de una fraternidad verdadera. Queremos pedirte que nos animes a construir nuestra esperanza, haciendo cada día de nuestras vidas un paso adelante en la construcción de tu reino. En tus manos está nuestra esperanza, Señor. En las nuestras, tus esperanzas, Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sigamos dándole gracias al Señor por el día de hoy. Sigamos dándole gracias porque nos tiene aquí en comunión de fe. Y presentémonos en esta noche pensando en el mañana. Digámosle al Señor que queremos colocar en sus manos nuestras vidas y que queremos ser semilla. Pensemos en el día de mañana y digámosle al Señor que queremos vivir como semilla en el día de mañana. Queremos ser como un grano de trigo, pequeña semilla, que guarda en su interior para ofrecerse sencillo, cotidiano, a todo el que lo necesite. Tú nos llamas a ser semilla, Señor. Y la semilla, que está llena de vitalidad y potencial, debe morir a ser semilla para convertirse en planta y crecer. Tu vida nos muestra que es posible morir para vivir. Entregar todo para ser para los demás. Pura ofrenda y donación. Enséñanos, Señor, a entregar nuestra vida al servicio del Evangelio y de la vida de los otros. Enséñanos a ser semilla para dar frutos en abundancia. Para crecer, una semilla necesita tierra buena y agua generosa. Señor, tu vida nos muestra que la mejor tierra es la realidad de todos los días y las necesidades de los otros. Nos llamas a plantar nuestra semilla en las situaciones que vivimos, en la vida que compartimos, en la tierra de hoy, aquí y ahora. Queremos ser semilla de cambio y reino en el mundo que vivimos. Ayúdanos, Señor. Tu ejemplo nos enseña que el agua verdadera es la que nace de la palabra, pozo de agua viva ofrecida para todos. Enséñanos, Señor, a regar nuestras semillas con tu palabra. Ayúdanos a conocerla. Muéstranos cómo saborear su mensaje para que impregne nuestra existencia y que empape nuestro caminar. Queremos ser semillas de cambio y reino, y necesitamos ser fecundos por tu palabra. Ayúdanos, Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Consagración a la Santísima Virgen María. Oh Señora y Madre mía, con filial cariño vengo a ofrecerte en esta noche cuanto soy y cuanto tengo. Mis ojos para mirarte, mi voz para bendecirte, mi vida para servirte, mi corazón para amarte. Acepta, Madre, este don que te ofrenda mi cariño y guárdame como a un niño cerca de tu corazón. Nos dice, Señor, el pan del cielo, que contiene en sí todo deleite. Oremos, Señor nuestro Jesucristo, en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la Gran Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea la Gran Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus encender una luz aunque sea pequeña. Si ella se apaga, este mundo será una tiniebla. Tienes que arriesgarte a creer y no cerrar más tu puerta. Vale la pena su brillo aunque sea pequeña.
permitas que la noche invada tu vida. Hay mucha belleza en vos para que esté escondida. No le niegues a los otros tus ojos, tu amor, tu voz, tu alegría. No te quites libertad ni borres tu sonrisa. Tienes que atreverte a vivir de una forma distinta, llenarte los ojos de amor y sembrar cada día. Y verás cómo cambia este mundo cuando sin temor abras al fin tu puerta y mantén encendida tu luz, por pequeña que sea. Sin tiempo, manteniendo la llama encendida a pesar de los vientos. Si quieres te ayudo a cuidar tu pequeña chispa hasta que sea llamarada, que dé fuerza y vida, hasta que tu corazón sea un signo de amor y seamos muchos los que tengamos la luz encendida. Tienes que atreverte a vivir de una forma distinta, llenarte los ojos de amor y sembrar cada día. Y verás cómo cambia este mundo cuando sin temor abras al fin tu puerta y mantengas prendida tu luz, por pequeña que sea. Tienes que atreverte a vivir de una forma distinta, llenarte los ojos de amor y sembrar cada día. Y verás cómo cambia este mundo cuando sin temor abras al fin tu puerta y mantengas prendida tu luz, por pequeña que sea. Que pasen una feliz noche, que el Señor los bendiga y gracias por su compañía. Recuerda dar like a nuestro canal, suscribirse, pincha la campanita, comenta y comparte.